Miguel Matea, Gladys Barala, Liliana Giacomelli, Carlos Ravera, Damián Cardarelli, Juan Politano, fueron las víctimas de este terrible accidente de trabajo. En el mundo mueren unas 5.000 personas a causa de accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo. 2 de cada 10 muertes se producen por accidentes laborales. Y una cifra similar tiene que ver con enfermedades profesionales como la exposición a sustancias químicas. Por año se producen en el mundo 270 millones de accidentes de trabajo y 160 millones de casos de enfermedades profesionales relacionadas con el trabajo. Estas cifras reflejan el estado de desprotección, la falta de previsión y control que se desarrollan donde se desarrollan las actividades laborales. En Argentina, en promedio, se producen unas 35.000 accidentes laborales por año, sin contar los trabajadores en negro que no están registrados en ninguna parte. El 83% de los accidentes se produjo en el ambiente laboral. Las estadísticas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, anualizada, marcaron una última tendencia al aumento en los accidentes laborales. Hoy estamos aquí para recordar a nuestros compañeros, pero tiene otro valor si pensamos que los accidentes de trabajo deben evitarse, pueden evitarse, o al menos reducirse al mínimo sus consecuencias. Esto también le da otro sentido a la muerte. Fabiana San Martín, viuda de Damián Cardarelli, ¿qué reflexión se realiza a 5 años de la tragedia de la planta piloto? Mira, la reflexión es siempre positiva. Yo rescato a través justamente de estos 5 años dos grandes planteos que cotidianamente me hago. Uno, que es el plano de lo institucional. Ese día de la tragedia marcó evidentemente un antes y un después en la vida personal, en el caso mío, de mis hijos, del resto de la familia, pero también marcó un antes y un después a nivel de lo que es institucional. Eso yo no lo puedo dejar de lado, porque Damián no solo que pertenecía acá a la planta piloto, sino que pertenecía a la institución como Universidad Nacional de Río Cuarto, en donde él había puesto todas, absolutamente todas sus fichas y toda su capacitación y todo su saber justamente para dárselo a esta universidad. Entonces, el hecho de que podamos reflexionar de que a partir de una tragedia de tan magnitud como fue lo de la explosión se pueda volver a reconstruir y desear, por un lado, que no vuelva a suceder esto nunca más, ni acá ni en ningún lugar, pero también demostrarlo con hechos concretos. El hecho de haberse puesto a construir una nueva planta piloto con nuevas medidas de seguridad, con sistemas que no existían, eso a mí me llena de orgullo, porque si bien, bueno, tuvieron que pasar todas estas muertes y con un dolor tremendo, la proyección es positiva porque es a futuro. Y a nivel personal, yo rescato lo mejor que me puede haber pasado, es haberme encontrado con Damián como hombre, haber formado con él una pareja, haber estado tantos años juntos, haber vivido intensamente, que él me hubiera regalado los hijos que tengo, Ignacio y Martín, que son, bueno, la huella que él ha dejado acá en este mundo. Y cada día que pasa me acuerdo absolutamente de todos los que fallecieron y con eso tomo fuerza para darle un sentido, pero más que positivo, a la vida. Cuando nosotros entendemos que la vida y la muerte son una misma cosa, ahí entonces uno tiene la capacidad de vivir intensamente cada uno de los momentos que te toca. Así que eso, y dar gracias al acompañamiento del gremio, de la universidad, que estuvo presente siempre, a cada uno de sus integrantes, por supuesto, no como gremio solamente institucional, a todas las personas que me acompañan desde ese día y hasta ahora, cada uno con su forma particular. ¿Qué significa estar recordando una vez más a las víctimas de la tragedia de la planta piloto? Sí, nosotros decimos que la memoria viva
tiene que estar en todo momento, ¿no? Para que nunca más nos vuelva a suceder esto, es decir, no puede haber muertes de los compañeros trabajadores. Y bueno, esto, con toda la sencillez que ha tenido este acto, creo que ha cumplido ese objetivo, ¿no? Es decir, de mantenernos con esa memoria viva, y eso es lo que significa este acto. Importante la presencia no solo de los familiares de las víctimas, sino de todos los miembros de la comunidad universitaria que se unen año a año para recordarlos. Sí, es importante. Yo creo que esto demuestra que esto fue una tragedia muy grande que enlutó no solo a la universidad, sino a toda la ciudadanía, es decir, a todo Río Cuarto, y bueno, y es así como lo demuestra con la presencia acá, ¿no? ¿Cómo se continúa trabajando para que un hecho de estas características no vuelva a ocurrir, para continuar asegurando las condiciones de trabajo de todos los miembros de la comunidad? Yo creo que hay dos cosas. A nosotros por lo menos estamos convencidos que, por un lado, tenemos que buscar la verdad. Lo único que nos va a permitir poder proyectarnos hacia el futuro es conocer ese pasado, la verdad de ese pasado, ¿no? Es decir, de esa manera podemos reconstruirnos y avanzar. Y por otro lado, estamos aprendiendo con un hecho tan doloroso como este, pero estamos aprendiendo a cuidarnos entre nosotros y cuidar a nuestros estudiantes. Recién hablábamos con una de nuestras compañeras familiares la necesidad de la memoria para poder pasar de lo siniestro a la vida. Y cada 5 de diciembre es un proceso de memoria, de recordatoria y de aprendizaje, como recién también lo marcaba uno de nuestros compañeros de trabajo familiar también. Institución educativa que tiene que poner como piso a la vida. La vida es la única condición de posibilidad para poder construir cualquier otro tipo de acción humana. Sin vida no hay acción humana. Seguramente en el conjunto de todas las universidades esto ha provocado un aprendizaje importante. A veces en las universidades suele haber cierta alienación, se pone por encima el conocimiento, por encima de la vida, y nosotros tenemos que poder revertir ese tipo, esa alienación, ese estar en otro lugar, en ese estar lejos de la vida. Por lo tanto, la memoria es el elemento central para poder recuperar y para poder seguir creciendo. A 5 años de este episodio, ¿qué conclusión se saca y qué es lo que ha cambiado hasta el momento? Bueno, había un impacto en las a nivel nacional en las políticas de seguridad, a nivel del Ministerio de Educación, particularmente Secretaría de Política Universitaria. Hoy hay un programa que está mirando y está financiando. Falta mucho, volver a recuperar espacios públicos con grandes deterioros durante décadas en universidades grandes, particularmente es un trabajo que va a llevar tiempo, pero hay una puesta de atención a partir de lo que ocurrió aquel 5 de diciembre en Río Cuarto. Es decir, lamentablemente la muerte fue lo que disparó la necesidad de aprender sobre el proceso de la vida y construir políticas claras y específicas en términos de seguridad en las instituciones educativas.